Por eso, un tema destacado en esta jornada y a hablar es el tema de HLB. Eh, yo hace dos semanas atrás, tres, estuve participando en un viaje eh, a Brasil, donde bueno, eh, conocimos al disertante, a los disertantes, uno de ellos que está presente acá, también con el equipo de trabajo que es Cocamar. Eh, salimos a recorrer quintas y de la misma calidad de productores que nosotros, alrededor de 50 hectáreas, 25 hectáreas, y conocimos la realidad a. A 300 kilómetros de la frontera de Foz de iguazú así que la preocupación es grande, y, pero con la idea de darle un buen mensaje al productor y que el productor lo ponga en práctica de la mejor manera. Hoy, además del HLB, ¿cuáles son los otros problemas sanitarios que afectan al productor cítrico de la Antrarriana? Eh, hoy, eh, sí. un problema importante es la mosca de los frutos. La mosca de los frutos es un problema importante que afecta al productor y afecta la rentabilidad y el rinde de una, de una quinta cítrica, eh, con muchos costos de, de fumigaciones, eh, se anda mucho, para el tema de la mosca, la fruta se anda mucho, las condiciones climáticas por ahí nos ayudan y, y hacemos todo el esfuerzo para tratar de conseguir algo de parte del gobierno e implementarlo en la, en la región. Andrés, ¿cómo tomaron desde la Asociación de Citricultores y del productor en particular la apertura del ingreso de citros dulces a Brasil? Eh, muy bien, lo necesitamos. Eh, porque hoy sabemos que tenemos un mercado interno muy fuerte, pero con poca demanda de, de frutas. Ya se, ya se sabe que el consumo bajó, necesitamos otros mercados, eh, el mercado de Brasil es muy bueno. Yo creo que lo que están haciendo el trabajo para Brasil lo van a hacer bien y, con, y confío que es un mercado que va despacio, pero va a ir bien. Eh, la gente tiene ganas, el exportador tiene ganas de hacer las cosas bien y no perder el mercado. Desde hace un tiempo a esta parte se viene escuchando hablar de lo que es la implementación de, del documento de tránsito vegetal. ¿Cómo afectaría esto al productor hoy? El eh, documento de tránsito vegetal, eh, nosotros no estamos ni a favor ni en contra. Eh, hay que aclarar, hay que tocar un, muchos puntos. Eh, en mi institución tengo miedo que queden de lado muchos productores chicos, ya, la, ya sea porque hoy nuestra institución maneja de productores... De, del primer empaque de exportación que se habilitó de exportación que exportó, hasta un empaque más chico con el, eh, que trabaja la familia y tengo miedo que queden afuera de cuando se implemente esto, el empaque chico o, o personas que, no, que tienen poco internet o... Bueno, por un montón de cosas tengo miedo de dejar a muchos productores afuera, así que es un tema a tratar, que lo venimos tratando, ya sea con Fesier también, eh, discutiendo, y la negativa no está, pero hay que verlo, hay que manejarlo de otra manera, que no sea tan, eh, ponerle que sea difícil para lo que es el productor.